Parce, no entendí ni miércoles. Pero, me gusta porque avanzamos rápido. Me gusta porque avanzamos rápido el capítulo 13. Mierda, dije la palabra prohibida. El número prohibido. Ethan. Ok, creo que Kidman ya no nos acompaña. Sebastián, esta tal Kidman está con nosotros. Vale, esto parece volver a tener la estética del juego, man. Víctimas, ¿cómo que víctimas? Nosotros, ¿no? ¡Kidman! Vale. Ok, esto vuelve a tener un poco el tono del juego. Calma. Hagamos repaso de munición. No tenemos munición. ¿Qué se supone que está acá? ¿Quién me está observando? Hagamos repaso de la zona en la que estamos. Recogemos recursos. No tenemos apenas recursos. Ah, cierto, Lore. Mira, se ha ido hace días que no sé nada de ella. He denunciado su desaparición, pero me ha tomado por loco. Su coche, su ordenador y algunos de sus enseres han desaparecido. Así que creen que ha sido libremente que me ha dejado. Ay, sí lo dejó. Todos insistiendo, me aficiona a la bebida como si esto tuviera algo que ver con su desaparición. Solo que no lo tratan como una desaparición. Me miran como si sintieran lástima de mí porque me ha dejado. Pero sé que no lo ha hecho. Alguien lo secuestró. Debía estar muy cerca de algo, pero ¿de qué? Ush, no sé. Tengo llaves. No tengo llaves y tampoco tengo gel. No sé por qué iría. Supongo que iría por Lore. Más que por cualquier otra cosa, creo que iría por Lore. Iría por Lore, porque creo que puede haber Lore en esa zona. A ver, terminemos de explorar aquí. Si veo algo, que parece que no veo. Aquí hay munición de escopeta, vale, dos cartuchos. Recargamos. Uf, estamos jodidos, ¿eh? Esto se podía romper, ¿no? Vale, sí, no me acordaba que se podían romper las cajas. Vale, hay una manera de bajar. La cual supongo que será por ese camino. Por tanto, vamos a meternos acá. Va a haber Lore, supongo. No hay Lore de momento. El hospital se sigue cayendo. No sé si recuerdan que el hospital, a medida que nos vamos volviendo aquí, vale, uf, parce. No sé si la pesadilla era eso o esto. Ya por fin creo que me destensiono, ¿sabes? Ya como que me relajo un poquito. Sí, ya, ya. Volvemos a andar más tranquilo. Ese capítulo me dejó tenso. Tenso me dejó con la adrenalina arriba. Mansión centenaria se quema hasta los cimientos. Es la mansión de la familia de Rubik. Se ha producido un incendio en la finca de los victorianos. Sí. Ya existen sospechas de que pudiera haber sido provocado. El propietario se encuentra en paradero desconocido. Vale, Rubik básicamente que... ¿Ha pasado un tiempo desde su última visita? Ya estás, Tatiana. La verdad no te extrañaba. No extrañaba tus apariciones medio... ¿cómo llamarlas? Sospechosas, ¿no? Misteriosas es la palabra. La verdad es que no lo extrañaba. Pero bueno, aquí está, señorita. Te muevas, ¿eh? Voy a ver qué tal voy con el mapa. Porque creo que recuperé dos o tres fragmentos de mapa en el... En el capítulo pasado. Quiero ver cuántos me faltan. Estoy en el capítulo 13. Si mal no recuerdo, son 15 capítulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Esto es uno o no? 12. 12 fragmentos de mapa en dos capítulos. En tres capítulos no creo que haya. Por lo tanto, 100% que hay aquí. 100% me... virote de congelador. No es el mejor, la verdad, pero algo es algo. 100% me habría dejado fragmentos de mapa en alguna zona del juego, pero pues bueno, es lo que hay. Tampoco podía agarrarlo absolutamente todo, ¿no? Munición de la Sheriff no tengo. Es una cagada, parce, porque es el arma principal que llevo todo el tiempo. Es el arma predilecta de mi parte. Por lo que la verdad sí me limita bastante. Recargamos esto y vamos a sentarnos a ver qué hay. Yo creo que son 17 capítulos. Ah, capítulos. Según yo, son 15. Y pues los DLCs. Duración del sprint, no. Creo que no tengo muchas cosas por mejorar, la verdad. O sea, por mejorar munición de la... munición de la Magnum. Tampoco he tenido mucha, creo que no viene bien. Munición del fusil tampoco he tenido mucho. No creo que me gringas.
No tengo para mejorar, o sea, es lo que les decía. O sea, estoy a nivel recursos, a nivel mejoras más que recursos. Estoy bastante bien, creo. Lo que de pronto la escopeta, cadencia de tiro, la escopeta, tiempo de recarga, la escopeta. No lo veo mal, ¿eh? De pronto la escopeta seguirá mejorando. Tiempo de recarga o cadencia de tiro. O impacto, impacto no puedo. Cadencia de tiro o tiempo de recarga. Creo que el tiempo de recarga es más importante. Ah, igual puedo hacerlo los dos. Perfecto. ¿Sí, no? Sí. Ponle skin a la sheriff. ¿Te imaginas? Le coloco la Kurunami, la de Valorant. Creo que no hay nada más, ¿no? Tatiana, ¿algo que me quieras decir? No sé, al menos deséame suerte. O sea, soy cliente frecuente, ¿sabes? Creo que igual y de pronto un descuento en tus mejoras podrías hacerme, pero bueno. Ok, una disculpa. Si me notan tensionado o cosas de ese estilo, el juego te lleva a esos niveles. Te coloca como al límite de que tienes como que actuar rápidamente. Ok, me colocó una trampa. Vale, tengo una trampa ahí. No me la ¿Eso es ácido? ácido. Acá. Puedo esperar, puedo desactivar. ¿Qué puedo desactivar? Ok, vamos con calma. Uf, lo que se tarda. Oh, vale, ya puedo pasar. Ok, me acaban de enseñar la mecánica del ácido. Por lo que tengo que estar pendiente. Ah, sí, es cierto que puedo hacer virotes. ¿Me hago virotes? Es que creo que virotes estoy bastante bien. Aunque es raro. No tengo virotes explosivos. No estaría mal de pronto un virote explosivo hacérmelo. La verdad. Es raro que me estén dando para virotes. Porque todos sabemos, recordamos, vaya, que es la ballesta el arma que más daño hace. Por lo que el hecho que me den virotes indica, vaya, que puede que nos encontremos a enemigos poderosos a los que tenemos que lidiar contra ellos con los pirotes. Dios, ¿qué ha podido causar esta catástrofe? Un niño ¿Es un vagón de metro eso inestable que sale del suelo? mentalmente. Sí, pero mira cómo está colocado. Si llegamos hasta allí, igual podemos usarlo para cruzar. Ok. Vamos a centrarnos en salir de aquí. Ok, ¿y Kidman la olvidamos? Kidman, hola. Kidman, en paz descanse, Kidman, supongo. Tampoco me caía muy bien. Creo que lo repetí en varias ocasiones. ¿Puedo bajar por ahí? Creo que sí va a ser por ahí el camino, ¿no? Sí. ¿Cómo se supone? Vale, tiene que ser, sí, un disparo, pero no quiero gastarme munición. Vale, por eso me dieron munición aquí. Ok, muy bien. No hay nada más, ¿no? Creo que looteé bastante bien lo que vendría haciendo esa zona. Ok, bajemos. Munición no tenemos mucha, así que dentro de lo que cabe, quiero jugarlo más bien salvaguardando los recursos. Vale, me separé de Joseph. Mierda. Otra vez, No, no te separados. arriesgues. Separados. Esperas. Hay otro sitio por el que bajar. Te veo en el piso de abajo. Ok. Ok. Oigan, ¿a ese loco no le habían dado un disparo? O sea, ¿ya le dio igual el disparo? Ok, con... Mierda. Primero Kidman, ahora. Joseph, es como si nos estuvieran separando constantemente. Ese ruido es raro. No. Primero me das para hacer. Sí, weón, lo sabía. Lo sabía, parce. Lo sabía, weón. Me das para virotes. Parce, sabía que ese tipo iba a volver en el... No, parce. Es cuando no me gustaría tener la razón en este tipo de situaciones. A ver, lo primero. Esperen que estoy viendo acá una cosa en el directo. Que me está dando toque. Ahora. Segundo. Ah, para este tipo de situaciones me hubiese gustado no tener razón. Bien, creemos. Lo más importante. Esto. Cambiar de virote. Vamos a crear explosivos. Va a crear dos. Con dos creo que estoy bien.
No voy a crear más. Con eso es suficiente. Espera. Yo siempre regreso donde decían los veteranos. No, o sea, yo sabía que 100% iba a volver ese tipo, pero no... No... No me lo esperaba acá. La cosa es que no creo que tenga los recursos para vencerlo. No lo creo, la verdad. No sé si será pelea directa. O será más bien jugar a las escondidas con él, ¿sabes? Mira, aquí esta es una de sus trampas. Sí, esta es de sus emblemáticas trampas. Ok, me siguen dando elementos para hacer virotes. Vale, chicos. Perdónenme que vuelva a utilizar el control en esta situación, que vuelva a shiftear, pero comprenderán que la situación amerita que no juegue de manera desmedida, puesto que tenemos un enemigo bastante complicado enfrente de nosotros. Así que creo que esta es una situación que va a premiar más bien, además de que los enemigos ahora tienen armas. Estoy viendo que ese loco tiene escopeta. No creo que sea la mejor escopeta y máscara, o sea, no, definitivamente gastar recursos a lo menso no va a ser la mejor opción. Sí que tal vez ustedes no lo están viendo. Vale, mi cámara lo tapaba, vale. Me da tiempo para quitar esta trampa. Vale, medio tiempo. Me meto en esta habitación. Looteo. Quemo este porque estoy seguro que se va a levantar. Lo quemo, dije. No lo puedo quemar, está mal muerto. Ok, vale, looteamos. Ok, looteamos también. Esto no, esto. En serio, no puedo quemar a ese loco. Vale, agarremos esto. Esconderse, porque me escondería ahí. Ese güey va a pasar por acá. A ver, espera. Aquí estoy viendo que me puedo agarrar esto. Vale. Lo que puedo hacer, se me ocurre una idea. Tengo una idea para no gastar recursos. Voy a utilizar la botella. Vale. Voy a utilizar la botella. Vale, acércate, acércate, acércate. No. La madre. Bueno, un escopetazo seco a la cabeza. No. Quítate. Quítate. ¿Por qué no le hizo daño el escopetazo, weón? Ahora. No, parce, fallé la botella. Qué fallo. Bueno, aquí tengo otra. Y gasté munición, bueno, me dieron munición de esta. Qué fallo, parce, la idea era pegarle el botellazo. El problema fue que se movió. El problema fue que se movió ese loco. Vale, no pasa nada. No, wey. ¿Hasta dónde vas a caminar? Ok, se va a meter en esa habitación. Ok, estoy viendo que aquí hay un hueco. Quiero ver si de pronto qué ruta toma. Vale, lo estoy viendo. Ustedes lo están viendo también, ¿verdad? Vale, creo que va a seguir por allá. En mi espalda no hay nadie. Estoy escuchando otro más. Hace costado, no veo nada. Vale, creo que ya salió de la... No, no ha salido. No ha salido, no ha salido, no ha salido. No ha salido, no ha salido, no ha salido. Está dando vueltas. Vale. Calma. Mi espalda sigue limpia. Creo que puedo avanzar. Necesito que se vaya a la izquierda. Se tiene que ir a la izquierda ahora mismo para salir de nuevo al pasillo, que creo que es un recorrido natural. Correcto, ahí está. Bien, avanzamos. Habitación despejada. Me puedo esconder en esta de aquí. Creo que ese lo puedo matar, sí. Pero me consumiría demasiados recursos, por lo que no creo que la opción inteligente en este momento sea precisamente luchar de manera abierta contra él. Lo vi en la puerta, lo vieron ustedes también, ¿no? Hay uno acá, lo estoy escuchando. Me vio. Vale, 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 vale. ¿Cómo se le pegaba? Coño. Me preocupa el de la espalda. Me preocupa el de la espalda. Sí lo quemé, ¿no? Me preocupa el de la espalda, weón. Vale, 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 vale. Calma, 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 calma. No me está viendo, no me está viendo. Parce, ¿cómo es?
¡Hijo de su! ¿Y este por dónde llegó? Sin munición. No, sin munición. ¿Y este por...? No, me jodas. No, me la puso, me morí. ¿Por dónde llegó? Tantos planes y solo funcionan los madrazos. Se le puede tirar bote. Ah, amigo. Vale, ¿por dónde es? Aquí, tengo que... Tengo una idea. Se me ocurre un plan. Vale, este 100% tengo que esperar a que se dé la vuelta para quitar la trampa y luego enfrentarme contra él. Si lo hubieras matado a Rubik... Mata, si lo hubieras matado a Rubik. No, ese tipo me aguanta mucho. La copia de Rubik me aguanta demasiado. No es buena opción pelearle. Creo que contra ese sí me gastaría demasiados recursos. No es óptima esa opción, la verdad. Por lo que la opción sensata es aquí. Volvemos a lootear todo esto. Vale, looteamos, looteamos. O sea, quiero guardar la mayoría de recursos para pelear contra el cabeza de... Contra el cabeza de... Se me olvida, de Locker. Ese es el enemigo a vencer en este punto. Por lo que necesitamos pasar de manera... ¿Dónde está la botella? Había una botella acá, ¿no? No la veo. Por lo que... El ideario... Vale, vale, tengo una idea. En vez de esperar a que venga, voy a... O sea, sí. En vez de lanzarle la botella, voy a esperar a que se dé la vuelta. Y la agarro por la espalda. Sí, 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 sí. Vení, 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 querido. Vení. Vení, vení, querido. Abrázalos. Les hace falta amor, comprensión, ternura, cariño. Ahora. Ahora, 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 ahora. Si el de la izquierda me ve, estoy jodido, estoy jodido, estoy jodido, estoy jodido, estoy jodido. No me ve, 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 no me ve. Ahora. Silencio, bebé, silencio. Agarramos la botella. El otro camina por acá. Me puedo meter aquí, ¿no? Vale, justo a tiempo. Esperamos a que se vaya, porque está aquí a mi izquierda. Bien, calma. Aquí no me ve. Sabemos que hay una azotea a la derecha. En la azotea hay un loco campeando. Le voy a tirar la segadora. Porque se sube a la cama. Le voy a tirar la segadora. Y con la segadora lo puedo apuñalar. Una vez apuñalado, tengo que volver a entrar. Porque este loco, de alguna manera, tengo que pasar por donde está en el camino. Sebastián, estás gimiendo de una manera medio extraña, pana. Sebastián, ¿qué le pasó a Sebastián, parce? Tranquilo, viejo. Respira, opa. Vale, vete a la izquierda. Vale, perfecto. No me ves, 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 no me ves. Y este loco está justo aquí. Bien. No sé. ¡No! Vale, 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 sí. Sí, sí, sí. Recién, recién. Muévete, muévete, muévete. Bien, calma. Estoy viendo una trampa ahí enfrente. Bien. Ese fue el que me mató ahorita. Dios, calma. Calma, calma, calma. Me gasté esos virotes. Esos virotes no son muy importantes. Bien, perfecto. Calma. ¿Cuánto tengo de...? Tengo solo una jeringa. Gastarla ahora me sale bien. Me sale worth. Me sale worth. Necesito gastarla ahora. Munición de esto. Tengo 7 munición. No looteé la parte de atrás. Lo sé. Lo sé que no looteé esa zona. Pero... Estoy viendo cómo avanzar. Creo que el avance va a ser hacia ahí. Bien. No sé si arriesgarme y volver por el loot de atrás. ¿El loot de atrás qué era? ¿Alguien recuerda qué era el loot de la parte de atrás? ¿O será que bajo? Sí puedo bajar, ¿no? Ah, no, no tengo que bajar por acá. Vale, por aquí no tengo que bajar. Vale, 100% no tengo que, entonces... Continuar
por... Algo se supone que... Voy a agarrar la botella. Algo se supone que me está viendo por acá. Asletiva. ¿Pero qué es eso, chachos? ¿Qué es esa falta de respeto? ¿Dónde está? Vale, estoy viendo el luteón. Voy a volver. Voy a agarrar el luteón. Voy a agarrar el luteo, dije. ¿Dónde está? ¿Estará en la habitación? No veo su sombra. Una granada, ok. Creo que está en el pasillo. Por esta habitación es por donde sale, así que... Pues está ahí. Vale, está entrando. ¿Puedo desactivarla? Sí, la puedo desactivar. Vale, la desactivo. Él no sale por aquí, lo sé. Me está dando el tiempo perfecto. Sé que está aquí ahora. Ah, mierda, no me esperaba ese loco allá. Vale, está encima de la cama, ¿lo vieron? No me esperaba ese allá. Ese de dónde salió. Ok, pero está mirando la espalda. Necesito que el otro se vaya. Me enfrento a este, lo mato, agarro, looteo y me vuelvo a ir. No me voy a enfrentar contra la copia de Rubik. Vale, la copia de Rubik se allá. Este güey creo que no se da la vuelta. Creo que está súper dormido. Vale, la copia de Rubik se va. Tranquilo, todo estará bien. Solo una caricia. Vale, la copia de Rubik se va a quedar un rato allí. Entonces me da tiempo a agarrar esto. Agarro esto. Perfecto. Cerillos, mierda. Me arriesgué solo por unos cerillos, no me jodas. Vale, la copia de Rubik ahora mismo debería estar afuera. Por lo que... Y por esta habitación nunca entra. Entonces, puedo holdearlo desde aquí. Ok, vale. Voy a esperar a que se vuelva a meter. Y ya me largo. La zona quedó súper looteada. Mejor looteada imposible. Vale, ya se metió ya. Continúo. Vale, avanzamos. Siguiente slot. Problemas de que si me muero aquí no he tenido punto de control, por lo que técnicamente aún no estoy a salvo. Sabía que te ibas a levantar. Técnicamente no estoy aún a salvo. Rubik no puede... Tengo que moverme aquí. O si no, Rubik me va a ver la espalda. Y contra ese 100% no me puedo enfrentar, coño. Vale, sé que ahorita vas a girar hacia allá. Si bien hacia acá estoy jodido. Vale. Ahora. Ahora. Quedo. Perfecto. Bien. Hay una trampa ahí, vale. Aquí hay otra trampa, creo. Sí, bien. Agarramos esto. Perfecto. Estoy escuchando ruidos. Vale, aquí no hay nada. Ese fue el que acabo de matar. Bien. Sí, ¿no? Hay que tener cuidado con Ruby cuando salga allá. No creo que me alcance a ver. ¿Quién me dio? Desactiva esto rápido antes de moverte. Vale. ¿What the hell? Joder tú. Madre. Ardas en el infierno. ¿De dónde? ¿Qué me explotó? Yo desactivé la trampa bien. ¿Qué onda? Bueno. Munición. Bueno, me dio munición, supongo. ¿De dónde salió ese wey, pa? A ti te quemo porque sé que te vas a levantar. Ah, no, está jodido. Vale, continúo. Ese loco se quedó allá. Vale, tengo que desactivar esto. Ok. Recién, yo siento que te hagas virotes. Que me haga virotes. Creo que voy a preferir guardármelos para los virotes explosivos. Aunque sí me están dando bastantes, ¿eh? Fíjate, voy a hacer unos cuantos. Voy a completarlos. Es que estoy seguro que luego me van a dar explosivos. Voy a llevar uno de este. Un arpón por si acaso. Verga, hice dos. Un arpón por si acaso. Uy, hubo lag.
Ustedes no me dijeron que hubo lag. Lo siento para la gente que está viendo esto en YouTube. Acabo de ver que hubo lag un poquitico. Lo siento, chicos. No tengo jeringas. No, no te metas ahí tanto. No seas cobarde. Vale, continuamos. Dos, uno. Va, vamos. Continuamos. Aquí debe de haber cositas. O sea, este callejón no existe porque sí. O sí. O sí. O sí es un callejón que existe porque sí. Ok. Es el camino detrás de la puerta. Veo cajitas. De pronto en las cajitas pueden haber cositas. Dije. No, no hay nada. Ok. Bien. Zona superada. Aquí hay punto de control 100%. 100%. Chale, pues no. Bueno, hace rato no encuentro punto de control. ¿Tú no te quemó? Ahora. Ok, vale. Estoy escuchándolo, parce. Estoy escuchándolo. Mierda, está aquí justo al lado mío, parce. Está a la izquierda. Chum, 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 chum. Esa caja. Bueno, ok. Aquí nos vamos a morir 100%. ¿O no? ¿Seré capaz de pasarme la primera? Se ve una trampa allá. ¿Se estará moviendo? No, se estará moviendo. Se está moviendo hacia acá. La play no es enfrentarse contra él directamente. La play no es enfrentarse contra Ah. él. Pendejo. La play no es enfrentarse contra él. Vale, esa es buena munición. Vale. Más munición. Tengo que desactivar esto. ¿Por dónde puedo volver? ¿Será que me volverán a algún punto? Por allá yo vengo, creo que por ese lugar no puede tener camino para volver. Vale. Desactivado. Quiero lootear bien esta zona. Por aquí no me puedo volver. Técnicamente estoy a salvo acá. Quiero terminar de lootear aquí. Esto, si de pronto hay algo. Vale, sí, aquí hay gel. Ok. Ok. Recargamos. Perfecto. Bien. Zona looteada de manera excelsa. Continuamos. Bien. No nos comimos ninguna trampa. Supongo que estaba justo ahí por dado si el caso. Te co... Uy. Chavas ratas. Dado sea el caso que te comas. Vale, no puedes pasar por ahí. Vale. Te comas alguna de las trampas, supongo. Ok. Tiene que ser por aquí el camino principal. Ok. Sigo agachadito. Porque agachadito. Oh, vale. Vale. Bien. Vale, bien. No me confío todavía, sigo shifteando, parce. Chigo. Chi. Kidman, ¿estás Kidman. ahí? No. Sebastián. Es que está pen... Esas preguntas, parce. ¿Qué me estás preguntando, querido?
Ah, le iba a disparar. Y estuve a punto, estuve pensando si le disparo sucederá algo. O sea, ese cuervo estaba bien postrado. Es típico cuervo que tú dices tengo que dispararle porque algo va a suceder si le disparo. Ok. El cuervo me está guiando. No sé qué tan buena idea sea que un cuervo me esté guiando. Oigan, estoy pendiente. Es como si encuentro vírgenes, pero no veo... Virgen... ¿Qué es esto? Oh. Ah, de la Magnum. Eso es de la Magnum, eso es de la Magnum. Correcto. Vale. Me angustia un poquitico el tema de vida, la verdad. Pero lo que les decía, perdón si estoy shifteando mucho, chicos, o sea, en serio que el juego... vale, esto. Ok. No, no, por ahí no. No. Todavía no lo has averiguado. El abogado, ¿no? Ama atormentar a los demás. Tiene que demostrar que él es el que manda. Se asusta. Suelta el anzuelo y deja a su víctima trastornada. Sus trampas profanas. Okay. Cuando me pasó a mí, mis ojos se abrieron. Pude verlo. Se la abogado, ya era muy tarde, ¿no? Tenía que saberlo. Debía conocer la verdad y eso hice. Detective Castellanos. Señorita, dígame, me estoy volviendo loco. Para sobrevivir, uno debería plantearse en quién confiar. O sea, me estás diciendo que confíe en ti. Curiosamente, creo que, aunque sospechosa, misteriosa y cosas de ese estilo, ha sido la más sutil de esta aventura, la verdad. O sea, creo que ha sido el... ¿Esto por qué está abierto? Creo que ha sido el personaje que mayor... Como que me inspira, ¿cómo decirlo? Es como una persona que no conozco. Que aunque no tengo ni idea de su vida, me inspira cierta confianza. Leve, pero confianza. No. Y mi perro ladrando. Detective de la policía desapareció cuando regresó a casa. Testigo presencial asegurado. ¿Lo viste acá? Buscando a alguien en Crimson. Ok. Nada que agarrar acá. ¿Tengo llaves? No tengo llaves, ¿verdad? No, pero tengo para mejorar. ¿Qué me mejoro? Ay, Dios. Y mi perro de fondo. El jajas. Ojito, el Joker. No, ese es el... Según mis teorías, es el abogado. Sí, ok, Lucas. Lucas confirma, al parecer. La Magnum. ¿Será que mejoró la Magnum? Puede que en este punto me lleguen a dar más balas de la Magnum. Va, vamos a mejorarnos la capacidad de la Magnum. Y tengo todavía 5000. Tiempo de recarga. Precisión. No sé a estas alturas si me viene bien la precisión. Va, vamos a poner precisión. Ya. Lucas. Creo que ya dejó ladrar. No tengo llaves, así que vamos así. Ah, esperen, guardo. Por si acaso. Por si acaso. Guardamos. Perfecto. Atrás. Y continuamos. Ahora sí. Este capítulo no lo vamos a terminar. Todo el mundo sabe que este capítulo no lo vamos a terminar. Sin antes luchar contra ese bicho. Ah, mira, y me pones gel aquí. Me la acabo de gastar, querida. Acabo de gastar la gel. Bueno, ya que. Todo el mundo. Uy, en la verga. Sospecho. Ese es el anzuelo, supongo yo, al que se refiere. Coloca un anzuelo y tú muerdes el anzuelo. Por lo visto, ese sí lo mordió. Ok, avancemos. Mi teoría es que es el abogado. No sé si recuerdan que se mencionaba. La verdad, yo no me acuerdo ahora que lo pienso. O sea, pues baja, tonto. No me acuerdo porque yo tengo la teoría de que es el abogado. Munición, ok. ¿Esa es de la Magnum? Era munición de... ¿Era munición de qué? Ah, no, era munición de Sheriff. Esta es munición de... jeringa, God. Nos inyectamos. No lo hagan, por favor. Solo en el juego, solo en el juego. Vale, no hay nada aquí. Escucho ruido.
Vale, está a la derecha. ¿Qué es eso? What the fuck? ¿Y a la derecha hay algo? Vale, a la derecha no hay nada, así que... Uy, ¿cómo que no hay nada? De hecho, se acaban de dar cuenta que estamos siguiendo el rastro de sangre todo el camino. Hemos estado siguiendo el rastro de sangre todo el juego. Vale, más munición. No sé si son dos o es uno. Esa luz no me deja ver. A ver, voy a ver si puedo abrir esto. No puedo. ¿Son dos o es uno? Es uno, pero ¿por qué tiene la espalda así? Creo que voy a explotar cuando me acerque. Si lo intento matar con el cuchillo... Algo me va a pasar si lo intento matar con el cuchillo. Esperen, que me maten. Sí, que me maten. No, o sea... Esas mamadas. O sea, no voy a continuar con esa vida, weón. No, me niego a continuar con esa vida. Volvemos aquí como si nada hubiera pasado. Me acabo de gastar mi jeringuita. Bueno, no, voy a pasar primero la zona y luego me gasto la jeringa. Primero paso la zona, luego me gasto la jeringa, weón. Creo que es la play. Uy, esperen que acabe una trampa. Ahí, ahí está. Casi me la como. Ok, ¿cómo? Me la acerco y corro para atrás, supongo. Hasta que explote. Sí, supongo que... O le disparo. Por eso me dieron munición de sheriff. Si le disparo, supongo que explota él. Esperen que de nuevo se me bugue ahí el OBS. Y me da toque cuando eso pasa. Ahora. Ahí está. Se la comió con todo el favor. Literal, la verdad es que sí me la comí entera. Hablo del juego. No son muy pensados. Sí, esa es la play. Esa es la play, esa es la play. Tenía que hacerlo. No. ¿Puedo desactivar eso? ¡No! No había manera. Creo que ambos caminos conectan al mismo lado. Voy a venir por aquí. Ok. No estoy seguro si lo que estaba diciendo es verdad o no. Veo que el camino es... No, creo que no. Creo que no. Creo que el camino principal es este, vale. Entonces, vamos a lootear. ¿Esto se puede abrir? Sí, se puede. Está súper oscuro. Sebastián, ¿por qué entras tan lento? Está súper oscuro. La madre que lo parió. Ok, pero no hay nada. Ah, mira acá. Munición, munición, munición. Recargamos. Vale, supongo que este era un camino alterno. Supongo que era un camino alterno para enfrentarse a los dos enemigos, tal vez. Sí, tiene pinta de que era un camino secundario o alterno para enfrentarse a esos dos enemigos. Ok, esto se puede romper, ¿no? No, no se puede. ¿Recoger qué cosa? ¿Recoger qué cosa? Vieron que decía recoger, pero no sé qué cosa me se refiere con recoger. No sé, la verdad. Vale, una pieza de mapa. Ya, la verdad es que me da tan igual, parce. Ese mapa va a estar más incompleto, pana. Ese mapa está más incompleto, weón. ¿Para qué me das eso si no hay nada? ¿Para qué me das la opción de interactuar con eso si literalmente no va a haber nada? Bueno, va, continuamos. Zona limpia, avanzamos. Podemos correr. No hay nada acá. Vale, siguiente nivel. Esperando la pelea. No, no quiero. ¿Y dónde estoy? Ok. Siguiente escenario. Vale, vi algo aquí a brillar. Virote congelador. Ok. La cosa ya no es... Virote congelador, ustedes saben que es el virote más potente del juego. Esto ya no... Ya no están ocultando que nos acercamos cada vez más. ¿Eso no lo puedo romper? Ay, sí, no hagas ruido tonto. Eso sí lo puedo romper. Ahí está. Bien. ¿Joseph? No hagas... ¿Pero por qué hablas? Pendejo.
Ok, calma, 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 calma. Esta puerta que está abierta, no hay nada. No puedo abrir esto, no parece tener pinta de poderse abrir, pinches ratas. Pinches ratas locas. Vale, rompemos esto. Uy, me estoy tensionando, Si el juego estaba buscando la manera de tensionarme, lo está logrando lentamente, la verdad. Vale, se supone que estoy bajando, ¿no? Estoy buscando a Joseph. El problema es que entre Joseph y yo se está interponiendo un señor con una caja fuerte en su cabeza. Vale, a ver qué verdad. Bueno, muchachos, creo que tengo pelea. Ah, no. ¿A qué le disparas? ¡Oh! Ya te digo, Joseph, que con eso no lo vas a matar. ¿Ahora qué? Shh. Desactivamos trampas porque soy tan tonto que me la como en cualquier momento. Y no las trampas. Calma. Pero, amigo. Hijo de puta. Pero, ok, ok, esto tiene tiempo. Vale, va a salir fuego otra vez acá. Correcto. Tengo para recoger algo, ¿qué se supone que puedo recoger? Vale, ahora, ahora. ¡No! ¡Chale! ¡Mierda! ¿Por dónde cruzo? Vale, cruzo por acá. ¿Puedo cruzar? No me jodas, Sebastián. No me jodas, Sebastián, que no puede saltar eso. Pero, a ver, Sebastián. ¡Sebastián! ¿Cómo no me morí? ¿Cómo no me morí? Nos morimos acá. Ok, vale. Entiendo. Entiendo. Creo que entiendo. Creo que entiendo. Creo que entiendo. Vale, virotes. Prendemos luz porque no veo una poronga. Hay muchos cables. Esto no sé si funciona por sensor o funciona en plan golpeando en ángulos y yendo directamente a un lado a otro. Creo que funciona por ángulos, creo que no tiene sensor de... Creo que no tiene sensor de movimiento. Vete al otro lado. Ok. Vale, recogemos. Con calma. Quitamos esto. Quitamos esto. Quitamos esto. ¿Vamos bien? Vamos bien. Agarramos esto. Va a haber una trampa. Creo que me va a dar igual si me como la trampa o no. Creo que no pasa nada. Vale, ahora mismo tengo que esperar porque están pasando los dos. Ajá, mira, este se va para allá, me puedo cruzar aquí. Ah, creo que había un camino por acá. Sí, sí, había un camino acá. No me acordaba de ese camino. Vale. Ok, ahí se traba, no puedo seguir por ahí. Mantengo, no sé qué estoy manteniendo. Ah, había uno ahí. Vale, mantengo acá. Quito esto. Ese cuerpo me está salvando por ahora, no lo voy a quemar.
No sé si puedo ahora. No. Hijo de tu. Necesito que esto me dé permiso. Este cadáver me cubre, de hecho, entonces no hay problema. Ahí estoy cubierto. Ok. Necesito que utilicen un ángulo en el que yo pueda pasar, parce. Sigo teniendo una jeringuilla todavía, creo. No puedo pasar por otro lado, ¿no? No, 100% tiene que ser por allá, creo. Por aquí no puedo pasar. Parece que Sebastián no sabe subir, al parecer. Vale, creo que puedo pasar por aquí. Derecha nada, hay una trampa, pero no me la comí, ok. No problem. No problem. Vale, ahora. Chale. A esta esquina. Aquí, justo aquí donde estoy, no deberías pasar nunca. Perfecto. ¡No! Vale. Aquí no debería llegar nunca ninguna. Es un juego, ¿no, hijo de...? Es un hijo de su madre el que diseñó el movimiento de esas cosas. Hijo de tu cochina madre, pana. Es aquí. Ok. Bueno, pero ya sabemos cómo llegamos hasta allá. Ya sabemos cómo llegamos hasta allá. Aquí, ¡pum! ¡Oh, vaya explosión! Recórcholes, ¿quién lo diría? ¿Decías? Cállate. Cállate, pelotudo, cállate. Vale, sí. Vale, ya sabemos el movimiento ahí. Agarramos esto, venimos aquí, nos agachamos, quitamos trampa. Quitamos trampa, dije, avanzamos. Explota esto. Qué miedo, qué terrorífico. Ah, no, no explotó. Quitamos, ahí está. Quitamos esta aquí. ¿Ven por qué les decía que un survival horror igual y de pronto no da tanto miedo? Da es como más frustración. Y tú como... O sea, ¿qué son esos movimientos, hermano? O sea, ¿qué es ese movimiento que acaba de hacer eso? Ok, vale. Oh, vaya, explosión. Oh, recaje. ¿Quién lo diría? Una explosión. Ja, me la pelas. Cuerpo, calma. No tiene sentido el hitbox de esta cosa. No me acordaba de eso. Bueno, continuamos. Voy mejor que ahorita, me la pela. Dale. Ese que viene ahí, ese que viene ahí es un hijo de su madre. Bien. Vale, es hacia allá, pero yo quiero. Bueno, igual y de pronto ese sí es el camino. Es que el principal tiene que ser ese. ¿O no? Uy, no sé cuál es el principio. Bueno, momento. Para ahora sí tomarse la jeringa. Se les escapó. Ahora sí es momento de tomarse la jeringa. Yo creo que este es el secundario, según yo. Sí, este es el secundario. Vale, sí, este es el camino secundario. Vale, estamos... nos estamos llenando de munición. ¡Y jeringa! Nice. Nos estamos llenando de munición, de cositas. Viene una pelea importante, interesante, querida. ¿Cómo estamos de munición? Chequeo. Tenemos 10 de escopeta. De esta tenemos 4. De la Magnum tenemos 6. Y 2 granadas. Tenemos una jeringa. Y tenemos un botiquín. La verdad, bien. O sea, estamos bien. Tenemos elementos...
para pelear bastante fuertes y sólidos. La cosa es la manera de utilizarlos y de implementarlos. Así que hay que estar pendientes. Esto no lo puedo hacer nada. Ok, estoy viendo trampas ahí. Va, entramos. Oh, valió verga, ¿no? Ah. ¿Otra vez? Que ni me puedo salvar. Sálvate tú, dijo. Le vacié todo el cargador, pana. Le vacié todo el cargador. No se lo pegué. Me agarró, creo. Ay. Suelta. No, me va a meter. Sí. Fatality. Ya veo por qué YouTube no tiene la categoría de Devil Within. A ver. Algo aprendido con este juego. Antes de pelearle, antes de gastarme recursos, voy a ver si hay una manera de salir sin necesidad de pelear. Ven. Voy a ver si hay una manera de salir sin necesidad de pelear. Vale. Esto me lo enseñó el juego a las malas. De que en este juego igual. Y de pronto. Vale, creo que no. Creo que aquí sí es pelear. Aquí sí es uno. Uy. Vale, no tengo. Me das tiempo, estoy descansando. Gracias. En este juego me enseñó mucho de que en ocasiones no se trata de pelear, en ocasiones se trata de correr. Vale, pero creo que aquí no hay manera de una escalera. Vale, no. Permiso, gracias. No, vale, sí, es pelear. Vale, correcto, chicos, tenemos toda la munición, ya looteamos. El caballero se ha comportado de una manera excelsa. Por lo que mis más sinceras enhorabuena por ser tan respetado caballero. Si le estoy. Gracias. Me la debía, la verdad. Me la debía. Eso te dolió, ¿eh? Vení. Eso te dolió, ¿eh? Necesito congelar otra. No, mentira. Lo voy a congelar únicamente cuando lo vaya a meter todas las. ¿Dónde está? ¡Hijo de! Cuando le. Yo no puedo correr, mierda. Vale. Cambia. Vale, le clavo esta. Y le clavo esta. Y le clavo. Uy, eso me hizo daño, creo. Vale. Yeah. No, ya. Yeah. Eso salió de ahí. Ah, coño. ¿De dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. Cambia. Ahí está. Cuidado. ¡Hijo de! Oh. Ok, el virote explosivo revienta el congelador. Vale. Vale, perfecto. Virote explosivo revienta congelador, ¿ok? Ay, no me jodas, maldita cosa fea. ¿Dónde está el loco ese? Aquí está. Recién. Vale, escopetazos. Esa cosa es un fastidio, parce. ¿Esta hace mucho daño? Vale, esa hace mucho daño, correcto. ¿Cuántas veces lo tengo que matar? No sé. ¿Otra más? Vale, nos podemos ir. No looteé eso, ¿sí? ¡Hostia puta! No looteé todas las cosas que habían alrededor. Me centré mucho en metalo. ¡Coño! Lo bueno es que no me gasté las ballestas.
sino unas pocas. El jefe más difícil le cierra. Le cierra, literal. ¿Cómo ganará el jefe más difícil? Cierrale la puerta. Ok. Problema, nos quedamos sin escopetas. Nos quedamos sin munición de escopeta. Ah. Bueno. Gracias. Supongo. Vale, me siguen dando virutes. Esto no ha acabado. O sea, todos sabemos de que es solo un pequeño descanso. Ahora, no tenemos munición de escopeta. Tenemos tres de estas. Se dieron cuenta que esta mete un huevo y medio de daño. Oigan, estoy viendo que algo medio para recoger. No hay una virgen ni nada. Ay, cabrón. No, le fui yo. Se dieron cuenta que la escopeta... Digo, esta arma mete mucho daño, así que... Voy a buscar a Kidman. Lo estamos buscando a Joseph. Ok, continúa. Ok, nada, ya. Examinamos. Supongo que está bien. ¿Qué busca? ¿Cómo encontró a Leslie? Hola, Leslie, ¿cómo llegaste con él? ¿Ya? Parece que Kidman es... No sé, weón. No sé cómo definirla, no me inspira absolutamente nada de confianza. Cada acción que come, que realiza, me genera todavía más desconfianza, parce. Vale, esto no se rompe. Pero bueno. Vale, puedo romper esto. Rompo esto. Agarro babita. Tengo bastante ya otra vez, 11.900. A ver si no me como una trampa. Estoy corriendo, tengo que tener cuidado. Estoy corriendo porque creo que shifté ya demasiado. He de tener cuidado de que no me coma una trampa de manera un poco jajas. Ok, cinemática. ¿Por qué lo está llevando un parque? ¿Hola? Kidman, ¿estás bien? Leslie puede ir a casa. Puede coger el tren para llegar a casa. No, Leslie. Hoy no. ¿Me protegerás? Sí. Es mi trabajo. Bien, bien, bien. Cuando llegue a casa, se sorprenderá. ¿Qué acaba de pasar? ¿Casa? Pero Kidman. Lo siento. Esta tipa es una embustera. Sí, bien hecho, Sebastián. No entiendes. No sabes en qué se convertirá. ¿Y acaso te? Lo he visto. No entiendes lo que quiere Rubik. Uy, qué encrucijada, parce. Pues dímelo. ¿Qué es lo que quiere? Quiere a Leslie. Sí, todos lo sabemos. ¿Qué? ¿Tiene que terminar los deberes? No te hagas el gracioso. Tengo órdenes. No dejaré que se lleve. No se lo puede llevar, lo mata. Así no se lo lleva. Leslie es con el único que... No, parce. No, parce, que se muera Kidman, weón. Por favor, déjeme matar a mí mismo. No, parce, porque me mata a mí, Joseph. Y no me termines el capítulo, así que tengo ganas de ir contra esa tipa. Dios, Kidman, pedazo de miércoles. Todos sabemos que Leslie tiene conexión con Rubik, ¿correcto? Pero Leslie no es más que un niño trastornado que terminó siendo objeto de manipulación por parte de Rubik. Por lo que vemos, no parece una mala persona Leslie. No tiene el mismo... ¿cómo decirlo? Sentido sádico que tiene Rubik. Por lo que, aunque pueda llegar a tener esos poderes, considero que no puede llegar a ser tan retorcido mentalmente como Rubik. Podemos darle una opción, no creo que matarlo sea la mejor opción. Entiendo el punto de Kidman, más sin embargo no creo que sea la opción correcta.
Y por esa decisión, nos colocó en una encrucijada a los tres detectives. Matas a Joseph, que es un personaje al que le tengo cariño, básicamente porque el tipo le sabe mucho. Y la Kidman no para de dejarnos vendidos, literalmente, pero bueno. Kidman, pedazo de... Hasta aquí el capítulo 13, para la gente de YouTube. Estoy muy jodido y en el capítulo 14 me van a ver igualito, así que continuamos. Próximo capítulo.